Quizás muchos y muchas esperamos los comentarios y opiniones del profesor Carlos Maldonado sobre este asunto, que es sin duda supremamente complejo. Y para dar comienzo, esa sería la primera pregunta. ¿Cómo entender esta situación de la pandemia desde los paradigmas de la complejidad? Bueno, te agradezco mucho por la invitación. Sí, mira, el tema es verdaderamente apasionante desde el punto de vista, quiero decir, intelectual o de investigación. Humanamente es dramático en muchos sentidos. Hay muchos elementos, esa es una historia en curso, es una historia en proceso sobre la cual no terminamos de hacer una reflexión pausada o sedimentada. Pero el primer elemento que quisiera rescatar desde el punto de vista de las herramientas de complejidad es que lo que puso de manifiesto la crisis del coronavirus es que todas las estructuras mentales, sanitarias, políticas, económicas, financieras, militares y demás, eran lineales. Trabajaban en términos de causa-efecto, en términos de proporcionalidad entre causa-efecto y demás. Y la crisis del coronavirus, por el contrario, se ha desarrollado a ritmos exponenciales, quiero ser más preciso al respecto, en realidad a ritmos hiperbólicos. Las mediciones del fenómeno se establecen ya en escalas logarítmicas, lo que quiere decir que hay una profusión impresionante de datos, y las estructuras lineales de la cultura, la ciencia, la política y demás no estaban preparadas para comportamientos lineales, que es lo que sucede justamente con la pandemia. Esta situación puso en jaque a todo el sistema económico, desde la China hasta Estados Unidos, pasando por donde tú quieras, poniendo de manifiesto que no estábamos preparados, nadie estaba preparado para dos cosas. Uno, más allá de las teorías conspiratorias o no, que podamos aceptar o que nos puedan gustar o no sobre el origen del coronavirus, no estaban preparados, A, para verlo llegar, y B, para afrontar la crisis. ¿Por qué? Porque la estructura era eminentemente lineal. Y esto entonces pone inmediatamente sobre la mesa la invalidez en toda la acepción de la palabra, política, sanitaria, epistemológica y demás, de estructuras lineales que han sido las predominantes en la historia de esa civilización, porque es evidente que cada vez más nos encontramos con comportamientos, fenómenos y sistemas no lineales. Entonces, el primer elemento sobre el cual, por lo demás, no ha habido mucho seguimiento en la información, en las redes y demás, que quiero poner de manifiesto es ese. Debemos poder, uno, alcanzar estructuras mentales y dos, estructuras organizativas en toda la línea de la palabra, que se correspondan con dinámicas no lineales. Y entonces esto apuntaría a una inflexión impresionante en la historia de la familia humana, que sin ambages podríamos llamar como la crisis del modelo lineal, que es la civilización occidental, y la emergencia de un modelo no lineal en toda la acepción de la palabra, que sería lo que hoy estamos aprendiendo y con lo que todo el mundo lo está diciendo, debemos podernos preparar hacia adelante y después, digamos, en la crisis post-coronavirus. Hay una discusión en la academia si un virus se comporta como un ser vivo. No sé cuál es su posición, pero me gustaría preguntar si es un sistema complejo esta propagación de la pandemia y comportamiento del virus como tal. La situación con los virus en general es dramática en el marco de la biología, en el marco de la filosofía, porque la comprensión, alguien podría decir, la definición de vida que teníamos, que tenemos, es un fenómeno muy restringido. Paréntesis, la biología no es una ciencia natural, ni exacta, ni básica. La biología es una ciencia tan particular como la economía, como la antropología, como la sociología. No es una ciencia universal en absoluto, porque en la vastedad del universo, hasta el día de hoy, la forma de vida que conocemos es la forma de vida que hay en el planeta. Ok, esto nace por primera vez como un programa de investigación en 1944, gracias a un físico muy importante, uno de los padres de la física cuántica, que se llama Erwin Schrödinger.
y ahí empezamos a preocuparnos por lo que es la vida de los sistemas vivos. Llevamos muy poco tiempo tratando de entender qué es la vida de los sistemas vivos, pero para las comprensiones, para las caracterizaciones que tenemos, el drama que sucede es que nunca se había incorporado el papel de los virus en la economía de la vida. Entonces aquí me detengo, son dos elementos un poquito técnicos, pero si me regalas unos minutos, con gusto los puedo puntualizar. En el año 2013 se abre y se cierra en el 2017 un proyecto de investigación muy importante que es el proyecto Bacterioma Global. El proyecto Bacterioma Global se dedicó al estudio de las bacterias, ¿cómo se llama? Y el resultado que arrojó es sorprendente. Es que en el caso de los seres humanos, incluso con el reconocimiento explícito de que tenemos 400 tipos de células, unas células producen huesos, otras sangre, otros pulmones, por cada célula humana hay por lo menos 10 bacterias. Y esto lo que pone de manifiesto es lo importante del microbioma o del bacterioma en la forma humana de la vida. Y el resultado es sorprendente, ¿cierto? Somos holobiontes, y holobiontes lo que significa es que el 90% de lo que yo soy, quien quiera que diga yo, son bacterias, y el 10% es el resto de factores humanos. En el año 2017 se cierra el proyecto Bacterioma Global. En el año 2018, exactamente en noviembre del 2018, y se va a cerrar en el año 2028, es un programa de investigación a 10 años, se abre el proyecto Viroma Global. Es el campanazo a raíz efectivamente de una serie de crisis. Las más recientes son desde luego SARS, el MERS, la influenza, el N1H1, el ébola, y ahora manifiestamente el coronavirus, poner la luz sobre el escenario de los virus que nunca se había puesto. Y entonces hay dos cosas que podemos decir inmediatamente. Uno, jamás habíamos entendido que los virus son importantes en la economía de la vida, en la trama de la vida. Y dos, hasta el día de hoy, ¿cómo se llama? Hemos logrado identificar, gracias al proyecto Viroma Global, que el 99% de los virus que afectan a los seres humanos tienen un origen zoonótico. Es decir, son el resultado de la convivencia con los animales, notablemente los mamíferos y las aves acuáticas. La vida humana es imposible sin los animales, ya sea en la forma de compañeros, ya sea en la forma de mascotas, ya sea en la forma de proveedores de carne o de leche, o lo que tú quieras. Y el resultado es que hemos descubierto que el 99% de los virus humanos, ¿cómo se llama?, tienen un origen zoonótico. Estamos apenas entendiendo dos cosas. Uno, que los virus son necesarios en la economía de la vida. Lo que sucede es que los habíamos descuidado. Uno, en su comprensión, que es el núcleo de tu pregunta. Y dos, en la forma de gestionarlos y de relacionarnos con ellos. Por tanto, esto implica una reconfiguración en general sobre lo que es la vida. Hasta el momento, claramente podemos decir que un virus no es un sistema vivo, pero si atendemos a las comprensiones estándares de lo que son los sistemas vivos, el virus tiene proteínas, el virus tiene una cierta cadena de ADN y demás, pero vive gracias a la célula en la que se incorpora, básicamente es una célula bacteriana, y entonces a partir de ahí empieza a actuar. Ese comportamiento es manifiestamente no lineal. ¿Qué es lo que hacen los sistemas vivos? El punto de base es, necesitamos una permanente reconfiguración de lo que es la vida, un tema que en la historia de la humanidad es muy reciente, y dos, reconocer que la vida humana es imposible sin los virus. Cuando en el 2028 se cierre el programa Viroma Global, habremos alcanzado muchísima mejor luz que la que tenemos hoy. Entre noviembre del 2018 y hoy, que estamos en abril del 2020, se han identificado 144 familias de virus hasta la fecha. Entonces, la consecuencia es verdaderamente sorprendente. El 90% de lo que yo soy, quien quiera que diga yo, son bacterias. El 10% es humano. Cuando logramos mayores luces sobre los virus, ese 10% se va a disminuir notablemente. Dentro de los estudios o dentro del campo de la complejidad, las emergencias, las turbulencias, las catástrofes son un elemento clave para entender nuevas formas de ser.
¿Cómo estos modelos epistémicos nos ayudan a entender esta situación actual? Es fantástico. Y tiene que ver con la primera pregunta que formulabas. La estructura de pensamiento occidental se ha definido en términos al concepto de equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, equilibrio económico, equilibrio financiero, y toda la historia en términos políticos, religiosos, culturales, filosóficos y demás, abierta o tácitamente se definió a partir del concepto de equilibrio. Gracias a una de las ciencias de la complejidad, que es la termodinámica de un equilibrio, tú hablabas hace un rato del caos, de las catástrofes, etcétera, hemos reconocido que los fenómenos más importantes para la vida del planeta, para la vida en el planeta, son aquellos que forman parte del aparato semántico de la complejidad. Turbulencias, inestabilidades, fluctuaciones, catástrofes, caos, leyes de potencia y muchos otros. Lo que esto pone de manifiesto es que los sistemas vivos somos sistemas dinámicos no lineales y introducimos entonces un factor fantástico en el planeta. Aquí me detengo. No es cierto que haya vida en el planeta. El planeta está vivo, y que el planeta está vivo se puede designar de varias formas. Biosfera, Gaia, Pachamama, Tonantzin, la vida del planeta, la vida en el planeta, ¿cierto? Es posible gracias a procesos que se alejan del equilibrio. Y entonces en el lenguaje de las ciencias de la complejidad usamos dos metáforas. La buena ciencia no se hace con conceptos, con categorías o leyes. Además, se hace con metáforas, con símiles, con sinécdoques y otro tipo de cosas, en general con antropología, con dos metáforas muy adecuadas. Cualquiera de las dos que tomemos son equivalentes. La vida se hace posible lejos del equilibrio o bien en el filo del caos. En términos mucho más cotidianos, por fuera de un esquema muy científico o académico, diríamos en la cuerda floja. Ese estar en la cuerda floja lo que le introduce este fenómeno apasionante al universo, que es la presencia de la vida. La vida lo que hace es básicamente dos cosas. Uno, reducir la entropía, y dos, mantener baja la entropía. Y eso lo hace con procesos permanentes. El polo a tierra de esos procesos permanentes en el planeta se llaman, grosso modo, ciclos biogeoquímicos, que es el ciclo del azufre, del carbono, del oxígeno, del sulfuro, del nitrógeno y este tipo de cosas. Y entonces, un planeta vivo es un planeta donde hay turbulencias, fluctuaciones, inestabilidades y los elementos que tú mencionabas muy bien. Eso se recoge un poco en las estructuras disipativas, en el sentido que quizás estamos en una concepción de que pase esto y volvamos a la normalidad, pero parece ser que esto vino a quedarse y que va a alterar las posibilidades en un futuro incierto. Ya sabes, yo soy optimista, nadie es perfecto, y parte de mi optimismo es que esto no va a quedar igual. Como el mundo entero lo aprendió gracias a Hong Kong, el problema era la normalidad. Hong Kong, la relación con la China, etcétera, pero cuyo mensaje se entiende igual en Barcelona, en Santiago de Chile, en Nueva York, en Bogotá y en general. El problema era la normalidad, y esa normalidad era sistemas en equilibrio, forzados, sistemas que impedían elementos autoorganizativos y demás. Y esa normalidad fue la que fue radicalmente sacudida gracias al virus. El virus es un lenguaje de la naturaleza. La naturaleza habla múltiples lenguajes. La naturaleza habla río. La naturaleza habla bacterias. La naturaleza habla aire. La naturaleza habla mares y montañas. La naturaleza habla seres humanos y muchos otros lenguajes. No es cierto que la naturaleza hable seres humanos. Y entonces uno de los lenguajes de la naturaleza es el lenguaje virus. Y lo que viene a decir es, el sistema de vida, los estándares, las formas y los estilos de vida que ustedes estaban llevando eran verdaderamente perniciosos. Y la maravilla de eso es que, ¿cómo se llama? Gracias a esta crisis que estamos viviendo, el núcleo de tu pregunta es, ¿esto llegó para quedarse? Es el reconocimiento que la naturaleza podría recuperarse muy rápidamente, A, sin nosotros, o B, sin el modelo económico vigente allá afuera,
que era el que fue el que entró en crisis. Entonces, hay dos anécdotas. El primero es Chernóbil. Después, tú lo sabes, después de del estallido de Chernóbil, al muy poco tiempo, plantas, especies vegetales, animales, llegaron a Chernóbil en espacios en los que hoy todavía el ser humano no ha podido llegar. Es decir, la naturaleza se recupera muy rápidamente. Y dos, ¿cierto? En Australia o en Cartagena, en las calles de Italia o en Bogotá o donde tú quieras, el aire se ha purificado, los mares se han purificado, ya hay especies animales incluso en las calles y demás. Lo que esto quiere decir es que la naturaleza nos está mandando un mensaje que debemos poder entender en general todos. En primer lugar, porque ellos fueron los culpables de la crisis, eso que es una palabra horrorosa, se llaman los tomadores de decisiones, no podemos seguir como estábamos porque la naturaleza no nos necesita. Podríamos introducir un argumento de tipo evolutivo o con ayuda, por ejemplo, de la paleontología. Este argumento es absolutamente descomunal. La naturaleza ensayó con los dinosaurios 250 millones de años. Tú sabes que los brontosaurios, tiranosaurios, vivían 250 años hasta cuando cayó meteorito. La especie de los homínidos lleva difícilmente 40.000 años en el planeta. Seamos generosos, 200.000 años en el planeta. Y la especie sapiens difícilmente lleva 40.000 años, incluido Homo sapiens, Cro-Magnon, Neandertalis y demás. Y en 40.000 años, mira el callejón sin salida por culpa de un estilo de vida, de una estructura de pensamiento, de unas formas de relacionamiento con la naturaleza, la crisis en la que entramos. La naturaleza habla múltiples lenguajes. Y uno, el lenguaje que está usando ahorita, es el lenguaje virus. Y el lenguaje virus se lo interpretó muy bien en términos sanitarios, en términos económicos, en términos políticos, en términos financieros. Y es lo que tú señalas, esto ya no puede seguir como estábamos viviéndolo. Pero me surge a partir de sus palabras que es que existe una mentalidad obstinada. Lo que uno encuentra en las noticias, en la agenda mediática, es que esto va a pasar, que vamos a dejar que pase la ola, a retomar nuestras actividades. Y yo no sé si comparta un poco mi opinión, si lo complejo que hace es precisamente debido a las relaciones humanas, no solamente con la naturaleza, sino de contacto humano a humano. La crisis no es sanitaria también. La crisis es finalmente política, es sistémica y sistemática. Pone de manifiesto el más difícil, el más complicado de todos los temas, que es el problema de la convivencia, el tema del convivio humano, las formas como nos relacionábamos unos con otros. Debido al sistema de libre mercado, nos relacionábamos en términos de utilizar. Edwin, tú eres amigo mío mientras me sirvas, ¿cierto? Yo soy amigo tuyo mientras yo te sea de utilidad. Este tipo de cosas era la forma predominante de relación humana. Y lo que ha puesto de manifiesto la crisis es la importancia de otros elementos que nunca estuvieron en primer plano en la economía de libre mercado. Solidaridad, vecindazgo, compañerismo, ¿cómo se llama? Compasión, si lo quieres, ayuda, mutualismo, colaboración gratuita. La vida se hace posible con base en actos de gratuidad, no de interés, no el sistema financiero, por ejemplo, y es que yo te hago un favor, pero te lo cobro, y te lo cobro con intereses. Ese tipo de relacionamiento es el que entró en crisis manifiestamente y lo que todos entendemos que no puede continuar así. Todos, excepto desde luego un par de personajes nefastos allá afuera que hemos logrado identificar que están tomando decisiones de tipo financiero, de tipo militar, de tipo político y demás, y que la gran prensa, incluido la prensa independiente como nosotros, como se llama, ya los ha identificado suficientemente. ¿Esos tomadores de decisiones tienen puestas las esperanzas en la capacidad tecnológica de la sociedad en red? ¿Tú ves posible que la sociedad red les dé esperanza a ellos que puedan continuar con sus tomas de decisiones y su lógica de modelo? Es una muy buena pregunta por lo siguiente. Hay, con respecto a las tecnologías 5G, con respecto a las tecnologías convergentes,
nano, bio, info, cogno y dimensión social de la tecnología, con respecto a inteligencia artificial o vida artificial, hay dos grandes posturas en el mundo allá afuera. La mayoría, con buenos argumentos o intuitiva o reactivamente, la mayoría de las personas se ponen nerviosas y, ¿cómo se llama?, ven con recelo, con sospecha, la importancia de las nuevas tecnologías en la dinámica de la vida. Sorprendentemente, ellos son los más conservadores. Los menos, estadística, cultural, sociológicamente, etcétera, los menos son los que son optimistas con respecto a las posibilidades de las nuevas tecnologías. Hay allá afuera poderes que han venido intentando, por ejemplo, controlar Internet. O Internet ya no pertenece a nadie. Internet es un acervo de la humanidad. Intentan, van a intentar seguir controlándolo. Paréntesis. Otro de los elementos sorpresivos que produce, esto tú lo sabes muy bien, la crisis del coronavirus, es que a marchas forzadas nos obligó a todos a entrar en el siglo XXI, a la apropiación, la apropiación, más allá de que yo sea de estrato 1, de estrato 6, que yo sea comunista o judío, budista, musulmán o lo que sea, eso no nos interesa. ¿Cómo se llama? Nos obligó a entrar en el manejo de la web 2.0, de la web 3.0 y este tipo de cosas, y se hacen posible, digamos, la incorporación con temas evidentemente difíciles. No todos tenemos computador, no todos tenemos internet, evidentemente, pero esta crisis nos obligó a entrar en el siglo XXI. Es una manera rápida de decirlo. Ellos están tratando de controlar las tecnologías y ellos son recelosos de las tecnologías, porque lo que ha puesto de manifiesto la importancia de Internet es que por primera vez el conocimiento es de todos. El conocimiento ya no es de alguien en particular. Por donde yo iba, por ahí iba el conocimiento, y entonces yo sacaba debajo del libro, debajo de mi brazo el libro y decía, el libro dice, y entonces yo era el depositario de la verdad. Hoy hay muchos libros. Las nuevas tecnologías, y Internet es una expresión de esa, nos muestran, y eso incluso políticamente es muy interesante, que podemos pensar un mundo sin centro, con múltiples centros, si tú lo quieres. Un mundo con nodos que se configuran, se rearticulan, se aprenden unos de otros, etc. Entonces, los estudiantes chilenos aprenden de Hong Kong, Hong Kong aprende de Barcelona, Barcelona aprende de los zapatistas aprenden de los indígenas en el Cauca colombiano, los indígenas de... y así sucesivamente. Entonces, a través de procesos de comunicación, de aprendizaje, que nos permiten que no necesariamente estemos personalmente, presencialmente, etc. Entonces, las nuevas tecnologías son muy benéficas para las nuevas formas de acción y las nuevas formas de comunicación. Ellos están tratando de controlarlas. Paréntesis. Zoom, la plataforma que estamos usando, está siendo pirateada, a veces se la sube, cosas como esas, se cuelgan porno o lo que tú quieras. Hay distintos frentes que están tratando de controlar o de dominar este tipo de cosas. No lo van a poder. ¿Cierto? Porque ya no es de nadie, ya no es de un poder particular. Mira, incluso si tuviera tiempo, podría decir que Internet en general, lato sensu, es la primera tecnología de origen no militar en la historia de la humanidad. Toda la historia de la tecnología, la aguja, la rueda, el fuego, etcétera, sí fue siempre tecnología prima facie con interés militar. Y Internet es el resultado del Centro Europeo de Investigación Nuclear, ¿cierto? Es decir, de un proyecto que es esencialmente civil o plural, si tú lo quieres. Entonces, esa es la primera tecnología de origen prima facie no militar, es decir, no con afanes de seguridad y defensa, sino para beneficio de la humanidad. Y ese es el mundo que, digamos, que nos está tocando vivir. ¿Es posible pensar que este virus mute y se adapte, evolucione? Inmediatamente sí. La diferencia entre la silla en la que estamos sentados tú y yo o la mesa que tenemos al frente, por ejemplo, y los sistemas vivos, es que los sistemas vivos, uno, aprenden. Y dos, porque aprenden, cuando aprenden, se adaptan. El resultado es la evolución y, mucho mejor que la evolución, la coevolución. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta que tú formulabas. En el estado ortodoxo de la biología, no podemos hoy decir
que los virus son sistemas vivos, pero lo que está en entredicho es justamente la comprensión de sistemas vivos, ¿cierto? El 97% de la biomasa del planeta son plantas. Las plantas no tienen ojos, pero ven, no tienen pies, pero marchan, no tienen estómago, pero digieren comida, no son centrales como tú y yo, son modulares y demás. Un virus por sí mismo no existe, como una bacteria por sí misma no existe, como un perro por sí mismo no existe. Eso es una red de vida, es una red de evolución fantástica, sí. Están aprendiendo y sí van a aprender. Y así como en el plano de las bacterias aprendemos la importancia de la resistencia bacteriana a los antibióticos, efectivamente lograremos el reconocimiento de que lo mismo sucederá con los virus. Y el reto entonces que tenemos en toda la línea de la palabra es que por primera vez, algo que nunca habíamos sospechado, debemos poder aprender con los virus. Aprender a vivir, perdón, con los virus. Pasemos a la capacidad organizativa, esta inteligencia colectiva. Uno podría pensar que los países asiáticos mostraron su capacidad de inteligencia colectiva en su capacidad de organizarse frente a sistemas, frente a la eventualidad de la pandemia. Nos queda a nosotros ese reto. ¿Tú ves viable para nuestra nación colombiana o los países latinoamericanos o en general los países occidentales, esa capacidad de inteligencia colectiva donde, a pesar de que prime el espíritu individualista entre las personas? Sí, con un elemento muy sensible, y es que, nos guste o no nos guste, los modelos de democracia occidentales no son los mismos de los modelos de democracia en la China o en Corea del Sur o Indonesia y demás. No podemos leer, a Oriente, por así decirlo, con los valores y los estándares occidentales. Ellos lograron mucho mejor que nosotros enfrentar y superar la crisis porque tienen otros estilos culturales que no se corresponden necesariamente con los occidentales. Democracia, libre mercado, individualismo y este tipo de cosas. La ventaja para nosotros en América Latina es que somos un poco creoles, un poco gosques, un poco criollos. Es decir, somos occidentales, pero no solamente somos occidentales. Tenemos algo de indígena, algo de negro, algo de raizal y muchas cosas de esas. Los países, China con nombre propio, logró superar la crisis porque culturalmente era diferente. Con todo lo que implica eso, tú lo conoces bien en términos sociológicos, antropológicos y demás. Finalmente, Carlos, quisiera que pues, a nuestros televidentes que nos siguen en redes, en el portal, un mensaje que tú quieras tener para ellos en estos tiempos. No hay ningún fenómeno más apasionante que la vida. Podemos tener momentos negros, podemos tener momentos aciagos, podemos estar desesperados, pero si tú le das a la gente, a la vida, 5 minutos, 2 semanas, lo que la vida no tiene, un poco de tiempo, el momento más negro se vuelve claro. Hay mucha información y mucha mala información y esto está produciendo desasosiego y cosas como esas. Desasosiego bien fundado o no. El fenómeno más apasionante desde cualquier punto de vista es la vida. Y la vida logra superar en general las circunstancias más negras y más aciagas. En el límite, justamente en el filo del caos, logra encontrar una luz allá donde todo era negro. Ese es el tema importante. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, tus palabras nos ayudan a ver nuevos horizontes y a romper fronteras cognitivas. Gracias a todos. Hasta luego.